Mi compadre está muy cansado. Ronca y ronca y no lo puedo levantar con nada. ¿Por qué me miras así? ¿Quién te está mirando? Es que ustedes todavía no entienden que todo ese sacrificio es por un hermoso plan a futuro. ¿Sacrificio, dice? ¿Sacrificio? Tratar de tomar esta vaina. Ajá. Yo solo sé preparar dos platos. A mi Pepito sí le gustaría. Me convocaron para un casting de modelos. ¡No! ¡No! Sí, pero no acepté. ¿Por qué fui de prima? ¿Por qué no pensaste en la familia? Perdón. Ah, no. La próxima que me llamen, recuerda que yo soy tu manager, pero... Sí, pero es que eso de ser modelo... Además ya no está el vampirín para cortarte las alas. ¡Familia! Habrán desayunado, ¿no? Porque solo hay para comer esta bazofia intragable. ¡Ay, primita, primita! ¡Qué linda verlo! ¡Ay, Juanacha, familia! No saben qué bien la pasamos en Chalhuanca, ¿sí? Y Gilguerito se lució en mi fiesta. ¡Bailó como un tronco! ¡A pesar de todas las dudas, bailé con gran vigor! ¡Bien, ¿Y esto qué es? ¿Un regalito? No sé, un repartidor nos lo acaba de entregar. Sí, ahorita. ¡Es de mi vieja! ¡No, hermano! Familia, no saben cuánto los extraño. Pero mi Grace y mis nietos me necesitan. No fregamos. La Charo no viene, nos quedamos sin cena navideña. ¡No seas impertinente, pues! ¡Prosigue, Joelito! Sí. Pero ahí les mando un poquito de mi amor y la receta para que lo hagan en casa. Los quiero mucho, Charo. ¡Familia! ¡Es el panetón de mi vieja! Que no es cualquier panetón, es el charitón, ton, ton. ¡Llegó el charitón! Ojalá todo el mundo tuviera la suerte de probarlo. Papá y Francesca llegaron de viaje. Sí, yo sé. Aún no los veo. No, sí los has visto. Y cuando llegaron te saludaron también. No estoy entendiendo. Hermanito, te estoy contando para que no metas la pata, ¿sí? Hice pasar a Salvador como si fueras tú para poder sacarlo de la casa sin que nadie se dé cuenta. Espera. Mi papá y Francesca llegaron y tú les hiciste creer que Salvador era yo. Eso mismo. ¿Y puedo preguntar por qué Salvador estaba en esta casa? Porque se quedó a cuidarme porque me pasé de tragos. Yo sé muy bien lo que vi. Nada, ya, no pienses mal. Él durmió en el piso porque yo estaba borracha. ¿Eso no fue lo que yo vi? ¿O sí? Ay, estoy dando mis ojitos tapatíos. Menos mal nadie los vio. Menos mal. Si alguien lo hubiera visto salir de mi cuarto, habría pensado lo peor. Y lo que menos quiero es que eso llegue a oídos de Jimmy. Y va también para ti, Claudio. Sería un terrible malentendido. Yo sé. Por eso les estoy contando para evitar problemas. ¿Problemas por qué? Si nadie los vio. Ay, pero de milagro. Tú sabes cómo corren los chismes en este barrio. No va a pasar nada, hermanito. Sí, voy a estar tranquila. Me voy a ir al infierno. Ahora sí se acabó todo, prima. Nunca más voy a pensar en Alicia. Tú misma la escuchaste cuando me dijo cómo me odiaba. Y ahora el mismo Claudio los vio en la cama, juntos, cuchareándose. ¿Cómo nos dejamos engañar por ese par? Somos unos idiotas. No. Ellos lo son. Nos perdieron y para siempre. Si quiere quedarse con ese bueno para nada, allá ella, pues. Y allá él. Primita, ¿puedes decirle a Joel que venga, por favor? ¿Quieres que venga a consolarte? No, quiero que se lleve a Gaspar. Soy tu esponjita. Muchas gracias, Gaspar, pero ya me está doliendo el abdomen. ¿Cómo es la vida, no, papi? Justo cuando estabas bien con Alesia, te ganas la beca para irte a Guanajuato y todo se malogra.
como que si el destino estuviera en contra del amor. La siguiente nota une amor y negocios. Francesca Maldini y Diego Montalbán regresan al Perú después de una sorpresiva gira por China. Así es, la exitosa empresaria y el aún recordado chef retomaron su relación. Y como no podía ser de otra manera, aprovecharon su segunda luna de miel para establecer alianzas estratégicas con el gigante amarillo. El amor en tiempos de negocios. Esta pareja no da puntada sin hilo. Estamos en vivo con ellos desde la improvisada conferencia de prensa que están brindando en la Corporación Maldini. Como ya todos saben, la Corporación Maldini ha diversificado sus inversiones, dejando el juicio a la constructora de las casas y el accidente de Miguel Ignacio a manos de las autoridades competentes. En los últimos años nos hemos dedicado al rubro culinario, en el que mi marido es uno de los principales exponentes. Gracias, gracias Frank, gracias. Perdón señora Maldini, pero el señor Montalbán ha fracasado en todos sus emprendimientos. Para eso estamos mis asesores y yo, para guiarlo en el emprendimiento. Olvida que también en su matrimonio fracasó. Siguiente pregunta, siguiente pregunta. ¿Exactamente a qué se refiere al decir alianzas estratégicas? Vamos a poner al Perú en primera línea como socio comercial de China. Así es, ya no falta nada para que el megapuerto de Chancay empiece a operar. Y tenemos a 1.400 millones de chinos del otro lado del Pacífico ansiosos de probar nuestra galardonada gastronomía. Por eso hemos firmado un acuerdo con el empresario Shen Shan, que también es fundador de la red social TokTok. ¿Qué? Es un gran dato. Pues, en forma conjunta ya hemos planeado construir restaurantes en Pekín, Shanghai, Nanking, Shenzhen, Tianjin, Shanlanlan. Ya, se me traba la lengua. Para que todos nos entiendan, se vienen cositas.